Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos, se acaba el 2020. Lo primero, este vídeo lo hago para felicitaros el nuevo año que viene, 2021, y para hablar un poquito con vosotros. Otros años he preparado un vídeo emulando al mensaje navideño, ¿no? Del rey, ¿no? Del que mande el mensaje navideño en vuestro país. Pero este año no lo he hecho, he preferido hacer uno de este aquí de fin de año, charlando con vosotros. Y bueno, lo primero que quiero deciros es que a lo largo de todo este tiempo apenas he hablado de la situación mundial, ¿no? De la pandemia, del virus, pues porque ciertamente estamos, creo yo, que sobresaturados, ¿no? Sobresaturados de información. Habrá muchos que estén también sobresaturados de manera física, ¿no? Que o bien hayan pasado la enfermedad o que tengan familiares cercanos. Y claro, yo, ¿para qué, no? ¿Para qué andar, pues, amargando a la gente más todavía cuando a mí no me toca, ¿no? Ciertamente mi canal es de videojuegos y de, pues, temas de hobbies personales, ¿no? O distracciones personales o entretenimiento personal compartido con vosotros. Pues bien, amigos, este 2020 ha sido un año de mierda, ¿no? Ha sido un mal año. Muchos nos hemos quedado sin trabajo, otros pues lo han pasado mal con el tema del virus. Y ha sido un año raro también. Yo, por ejemplo, muchos de vosotros lo sabréis, y para los que no lo sepan, os lo digo ahora. Yo he estado trabajando en los últimos años en un hotel, trabajaba todo el año, y este año, por ejemplo, pues solamente he trabajado 4 meses. Trabajé el mes de enero, febrero, y en marzo, pues a mediados de marzo creo que fue, ya, pues para casa. Trabajé en verano un par de meses y para casa. No me quejo, la verdad es que no me quejo, porque dentro de lo malo, el sector de la hostelería ha sido un sector protegido, me explico, para todos aquellos que son autónomos y demás, pues la verdad es que sé que lo han pasado mal. Tengo amigos que tienen bares y establecimientos, y el que su modelo de negocio, digamos, no le ha permitido evolucionar a algo que le mantenga a flote, pues la verdad es que lo han pasado muy mal. Yo, al ser un empleado de una empresa, pues mira, he estado en un ERTE, al fin y al cabo he estado cobrando un sueldo, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero bueno, tampoco quiero centrar este vídeo en problemas personales ni nada. Simplemente plasmaros esa situación fea. Por suerte, no conozco a nadie directamente. Conozco a gente que ha pasado el virus, familiares míos, pero no conozco a nadie personalmente que haya sido con consecuencias trágicas, ¿vale? La verdad que todo mi ánimo y apoyo a todas las personas que lo hayan pasado mal. Empiezo este vídeo, amigos, hablando de esto porque es que es el vídeo del 2020, ¿vale? Y ha sido así. Gracias a Dios está terminando con todo este tema de la vacuna, que la verdad que la gente está bastante ilusionada, porque la gente tiene ganas de volver a la normalidad. Aunque yo soy de los que piensan que la vida tras todo esto no va a seguir siendo como ha sido hasta ahora, ¿no? Aunque bueno, que las personas tendemos a adaptarnos y a hacer de la nueva realidad, pues, no sé, algo cotidiano, y que como si siempre hubiésemos vivido así. Bien, amigos, dentro de todo lo malo, ¿vale? Quiero deciros que siempre hay que sacar algo bueno. Luego vamos a hablar un poquito de los vídeos que he subido al canal y demás, pero bueno, y si no os interesa, pues el vídeo, pues lo podéis quitar, ¿vale? Dejadme un like antes de iros. Dentro de todo lo malo, amigos, yo, por ejemplo, no es que saque cosas buenas de lo malo, pero yo he tenido o tengo un trabajo el cual, pues, trabaja turnos. Yo, desde luego, desde que empecé el año, he estado trabajando por las tardes. Gente que a lo mejor está en los grupos en el grupo de Generación Onfire, pues lo sabe, ¿no? Que entro de tarde o he estado entrando de tarde. Yo tengo hijos que van a la escuela
o a la guardería y yo hay semanas que casi me paso sin verlos. Después, mi día libre no es sábado y domingo, es entre semanas. Yo estoy acostumbrado ya, ¿vale? Que no, para mí no es algo trágico, pero por ejemplo, si yo tengo día de descanso, es un miércoles y un jueves, pues obviamente hasta que no salen de la guardería o instituto, pues no puedo estar con mis hijos. Pues a mí esto, la verdad que me ha traído a pasar todo el tiempo del mundo con ellos. Podría decir, hay que ver qué coñazo, ¿no? Estar con los niños todo el día, no me dejan hacer nada, pero si lo piensas fríamente, pues es una oportunidad que no voy a decir que sea una bendición, porque el virus es una mierda, ¿no? Y todas las cuarentenas, también uno pasa el sufrimiento, ¿no? De ver a sus seres queridos encerrados, por lo menos el tiempo que los tuvieron. Entonces, pues yo mira, lo agradezco, agradezco que llevo ya casi un año con ellos, disfrutando del más pequeño, tiene 2 años, está todo el día encima mía. Y la verdad que mira, en ese sentido, pues ¿qué quieres que te diga, tío? Yo sí, es toda una mierda andar con mascarilla, las medidas de seguridad, las restricciones, el no poder pasar, por ejemplo, ahora las navidades con todas las personas que normalmente pasemos, ¿no? Porque más allá de la pandemia, también esto hay que destacarlo, más allá de todo este tema, seguro, seguro, seguro que habemos muchos con otro tipo de problemas personales o familiares, ¿vale? Que se suman. Entonces, sí que otros años he grabado el mensaje navideño, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque ¿de qué sirve, no? Grabar un mensaje, bueno, de paz y felicidad cuando hay gente que está en la mierda. Real, literal o metafóricamente hablando, bueno, literal, en la mierda. Bueno, pero me refiero que lo esté pasando mal con problemas de verdad, yo qué sé, salud, economía o personas que lo estén pasando mal con problemas, pues yo qué sé, sentimentales, ¿no? Por decir algo. Pues bien, amigos, aquí dejo este bloque de actualidad, ¿no? O de miseria. Ya os digo, yo dentro de lo malo saco en claro eso, que he podido estar con mis hijos, la verdad. Aunque ellos también puede que sean parte de un problema. Pero bueno, lo dejo ahí. Quiero ver los vídeos más o menos que he ido subiendo este año, amigos. Comentarlos así por encima, ¿vale? Si nos importa. Bueno, el primer vídeo que hice fue un directo felicitando el año nuevo. Creo que fue el día 1, me senté en el ordenador e hice un directo hablando de, bueno, pues de juegos y demás. Quiero decir que la primera parte del año no hubo muchos vídeos, fueron vídeos buscando un nuevo formato, porque bien es cierto que, digamos yo, los vídeos que más éxito tienen fueron los de Raspberry, Retropie, Recarbox, pero amigos, obviamente, aunque yo saltase a la fama con eso y me aprovechase de eso haciendo muchos vídeos para conseguir visitas y suscriptores, pues no es con la intención con la que yo creé este canal. De hecho, el canal, lo he dicho muchas veces, se llama Luciano on Fire. Si hubiese querido que se fuese de un tema en concreto, pues le hubiese puesto un nombre en concreto más acorde. Entonces, pues el nombre que yo le puse al canal es eso, para que me permitiese abarcar un amplio espectro de temas. Pero bueno, lo que os quiero decir es que eso, intentando buscar un nuevo formato, porque claro, está muy bien, ¿no? Hablar de cacharreo y tal, pero siempre hay que dar un paso más hacia adelante, ¿no? Y seguir pues evolucionando, pues como evoluciona la industria de videojuegos, la manera en la que jugamos a juegos antiguos, porque vosotros lo sabéis igual que yo, empezamos pues jugando con un PC, con un emulador, nos vamos a una Raspberry, a día de hoy estamos ya sobresaturados de consolas chinas, consolas minis. Y bueno, siguiendo con los vídeos, digamos que uno de los primeros vídeos, no directos, fue el de mi nueva tele CRT. Esto fue una odisea. Bueno, en el vídeo solamente enseño la tele y tal, pero esto, las navidades pasadas, mi cuñado, del que muchas veces os he hablado aquí en el canal, ¿no? Que canta y eso, pues fue de viaje a Málaga, ¿no? A visitar a unos familiares, yo lo dejé en Sevilla, pero los recogía el día 5, creo que era, el día 5 de enero.
Entonces, en aquella época yo andaba buscando teles y tal, CRT, y había casualmente esta tele en Sevilla. Y dije, hostia, pues mira, pues si tengo que ir a recogerlo, pues quedo con el chaval de la tele y se la compro. Pues así fue, ¿vale? Aproveché el viaje. Bueno, iba con más gente en el coche, ellos no sabían nada. Como el que conocía la ruta era yo y los que venían conmigo no sabían por dónde íbamos, pues bueno, me dijeron, ¿para qué paras aquí? Digo, no, vamos a tomar un cafelito ahí, antes de la hora. Y efectivamente era para hacer la transacción. Pues bien, después hice un vídeo sobre rumores de Resident Evil 8. La verdad es una saga que a mí me gusta mucho y estoy esperando como agua de mayo este juego que sale este 2021. El Everdrive de la Nintendo 64, le hice un análisis. Después subí un vídeo sobre el Alex Kidd. La verdad que me sentí muy orgulloso con ese vídeo, porque más o menos era dándole un enfoque nuevo, ¿no? A mi manera de hacer vídeos. La verdad que, ¿vale? Tiene 1.300 visitas, por ejemplo, frente a las 8.500 del Everdrive, pues podéis decir, oh, coño, pues el Everdrive es lo que te interesa, ¿no? Pero hay veces que cuando haces un vídeo en el que te sientes satisfecho, pues te vale más. Además, en cuestiones de visitas que se traducen en ganar dinero, podemos estar hablando de ganar 1 euro con el del cartucho Flash Car y ganar 20 céntimos con el del Alex Kidd, que tampoco, ya ves. Bueno, seguidamente llegó la fecha de San Valentín, hice un vídeo, un top 5 sobre juegos para jugar en pareja. ¿Vale? Un formato muy recurrente. Os estuve hablando en otro vídeo sobre el PlayStation TV, ¿vale? Un cacharrito de Sony. Bueno, empecé unos vídeos de mis juegos de Saturn, ¿vale? Volumen 1, que también quedó chulo, creo yo. Y ya seguidamente hay un vídeo aquí del día 26 del 3, que fue un Nintendo Direct, que ya aquí estábamos en pleno confinamiento, por lo menos aquí en España. Bueno, pues ya eran directos, ¿no? Aquí hice unos cuantos directos, hablando sobre el Nintendo Direct, hablando sobre la saga Bravely Default, leyendo comentarios, jugando al Mame un par de veces. La verdad que estos vídeos, bueno, pues sí, pues hacía un directito y grababa el vídeo. Pero realmente no era un formato que a mí me apasionase. No es, digamos, la imagen que yo quería darle al canal y los dejé de hacer, ¿vale? Aparte que estaba en casa con los niños y no me dejaban hacer nada. En fin, y aquí llegó un vídeo, amigos, en el que no seguí subiendo vídeos. Fue el de Emulon Fire, que es la imagen para la Raspberry con los chicos de Emulon Steam. La verdad que muchas gracias le doy desde aquí nuevamente por haber hecho este trabajo. Estuvimos haciendo unos vídeos el año anterior sobre pues, los juegos del canal, ¿no? De varias plataformas, Mega Drive, PlayStation. Creamos unas listas y en este vídeo, pues, digamos que puse los enlaces, ¿vale? Una especie de tráiler. Ahí pegué el parón ya. Ahí vino ya la decadencia del año. Al poco tiempo, no es porque empezase a trabajar, pero bueno. Yo qué sé, estar en casa encerrado pues crea muchos roces y de tanto roce pues sale fuego. En fin, que ahí corté un poquito y desde hace 3 meses, como sabéis, desde septiembre, octubre, finales de septiembre, principio de octubre, pues volví, ¿no? Volví a subir vídeo, pues ya sí, ¿no? Ya cogiendo un ritmo, ¿vale? Pues el de los domingos, aunque este último domingo no he subido vídeo, pero bueno, no os preocupéis porque, bueno, estamos en Navidad, ¿no? Y os pido disculpas, pero que el domingo va a ir siempre vídeo, sí o sí, ¿vale? De ese formato, de un formato directo, de hablar pues de cuatro cositas que me hayan interesado, que me hayan llamado la atención esa semana. No tienen por qué ser de actualidad de esa misma semana, incluso puede ser de cacharreo o de cositas retro o de cosas que a mí me gusten. Hice un vídeo enseñando pues cómo tenía montado todo el tinglado, ¿no? Cómo he estado jugando este verano a los juegos arcades en la pantalla que tenía anclada en la torre. Hablamos sobre el Recalbox 7, que la verdad que hubo
mucha expectación, pero esta gente de Recarbox lo lanzaron con mucha ilusión, aunque no todo el mundo quedó contento. Hice un vídeo sobre preguntas y respuestas de la PlayStation 2, del tema del OPL, del disco duro y tal. Hice un vídeo hablando de la Play 5, bueno sí, de la Play 5 con la Series X. Este vídeo es un vídeo dominguero. También hice un vídeo preguntando por canciones para hacer pues un recopilatorio, que más o menos lo voy creando. Lo que pasa es que las canciones de videojuegos, yo que sé, hay tantas, tíos, y tenemos gustos tan diferentes todos. Yo, más o menos, por las canciones que me habéis dejado, hay canciones que yo no conocía. Y es que, yo que sé, hay canciones que digo, coño, pues esta canción mola mucho, aunque no es el estilo que yo pondría en un recopilatorio. No sé, ¿vale? Pero bueno, que estoy recopilando. De hecho, vais notando que en mis vídeos voy cambiando la soundtrack de fondo. Muchos me habéis dicho que os gusta, otros me habéis dicho que le doy mucho volumen a la música. Yo es que pienso que si lo que estoy diciendo os parece una tontería, por lo menos que os quedéis a escuchar la música. En fin, vídeo, también hice vídeo sobre el desmontaje que hicieron de la Play 5. Este fue un vídeo dominguero. Os enseñé piezas de hardware que tengo por ahí para futuros cacharreos. Este vídeo no tuvo mucho éxito, la verdad. No llegó ni a 1000 visitas, por eso no seguí hablando del tema. Vídeo dominguero, de Series X. Aquí, en estos vídeos, os digo, amigos, que aunque el título ponga una cosa, normalmente hablo de 3-4 cosas en esos vídeos domingueros, más el truco de la semana y tal. Sorteo, que por cierto, la consola le llegó a nuestro amigo, sana y salvo. Os voy a poner una foto, ¿vale? Para que veáis que está todo correcto, viendo ahora mismo en pantalla. Y seguidamente pues seguimos hablando aquí de la Play 5, juegos en la nube. Bueno, aquí resubí una vez un vídeo, o sea, en Halloween resubí un vídeo de un canal que yo tenía antes, el de Isla Gamer, de Halloween. Bueno, no lo vio apenas nadie, pero bueno. Pues nada, amigos, vídeos domingueros, mi nuevo setup. Aquí hablando, hice un laboratorio para crear, o sea, cómo instalar el Recalbox a día de hoy. Hice dos versiones, lo grabé entero, que duró 22 minutos, y de esos 22 minutos sinteticé todo en casi 3 minutos, 2 minutos 50. No fue lo máximo, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que causó mucho interés el vídeo del RetroArch en Series X. Yo creo que estos vídeos tienen más visitas porque, al ser temas de los cuales habla mucha gente, lo mismo al final de esos vídeos, pues aparece el mío, ¿no? Como que lo ofrece YouTube, ¿no? Como recomendado, ¿vale? Puede ser por eso. Game & Watch, que la verdad es que la Game & Watch yo la reservé pensando que eso iba a ser, pues que me iba a quedar sin mi unidad de Game & Watch, pero es que hay por todos lados. De hecho, hay ahora una oferta, me ha parecido ver, por 20 euros menos de lo que costaba hace un par de meses. En fin. Bueno, también pues es una serie que estoy subiendo, el Resident Evil 2. Estos gameplays los voy haciendo en Twitch, que os lo he dicho en algunos vídeos en el canal de Twitch. Estoy empezando a subir directos. No van a ser todo gameplays. De hecho, no va a ser ni la mayoría, porque aquí en Twitch quiero hacer un formato de directos, amigos, pues tipo, yo qué sé, programa de radio, por decirlo, ¿no? No sé, el canal, ahora mismo tengo puesto Generación Onfire, no sé si lo devolveré a Luciano Onfire, pero mi proyecto, digamos, es ir colaborando, entre comillas, o digamos, hablando con integrantes del grupo Generación Onfire, que tienen canal, y la verdad que a mí me gusta mucho apoyar a la gente, ¿no? Más que nada porque a mí nunca me ha apoyado nadie, no es que tenga ninguna espina clavada ni nada, pero a mí la verdad que yo los pocos suscriptores que tengo, pues los haber conseguido, pues yo qué sé, tío, pues porque os ha interesado algún vídeo, por simpatía o por lo que fuese. Nunca en ningún canal habréis oído hablar de mí, ni os habrá recomendado, la verdad, y eso que sí considero que me conoce bastante gente del mundillo, ¿no? O por lo menos de lo que hablamos, de los que hablamos de lo mismo. Entonces, pues quisiera hacer este tipo de generación fire, ¿no? Una generación en la cual, pues, no importa que seas viejo para que te guste lo retro,
ni joven para lo nuevo, ¿no? Hay chavales que vienen a mi canal que tienen ahora 15, 16 años, quieren jugar retro y me preguntan, ¿no? ¿Qué consolas se pueden comprar? Si se compran una Wii U. Ha habido mucha gente así, también mucha gente que cae en la tontería de decirme, pues yo tengo 5 años más que tú y sé más que tú. Bueno, tío, pues bien. Bien, pues nada, amigos, vídeos domingueros, hablando de juegos de Nintendo 64 que han salido nuevos. Bueno, aquí ya llegamos hace un mes al unboxing de la Xbox Series X. Estoy que no cago, pero porque es la novedad, ¿no? Es la novia nueva. Y aparte que estoy muy contento con esa máquina. Ya os haré un vídeo de tras un mes de uso, ¿no? O casi 2 meses ya que llevo con ella, de cómo me va y tal y lo que opino. Más hice un tutorial, ¿no? Un laboratorio, cómo instalar el RetroArch. Y bueno, ya por último hice el otro día un vídeo con un top 10 de regalos navideños. Eso ha sido del canal este año, amigos. Un canal de altos y bajos. En verano hubo un parón, pero es que, bueno, por circunstancias no graves, pero bueno, a mí no me apetecía. La verdad que hay rachas. A vosotros os pasará muchas veces que tenéis rachas en las que ni siquiera os apetece echar una partida, aunque sea lo que más os guste jugar al videojuego, pero a todos nos pasa. Pero aquí estamos de nuevo, amigos. El formato este de los domingos a mí me gusta mucho. La verdad que quedo muy satisfecho con el trabajo, aunque obviamente lo a mejorar sea yo mismo, ¿no? Mi propia persona o mi manera de transmitir. Pero bueno, esto es un rodaje, es una afición, la de subir vídeos, aunque claramente pues la mayoría de la gente que estamos en YouTube buscamos tener pues una comunidad, un número de visualizaciones y que esto nos aporte cierta rentabilidad. Pero ya os digo yo que a niveles rentables, por ejemplo, como el que tengo yo a día de hoy, lo hago más porque me gusta, ¿vale? Más que por otra cosa. O que el objetivo sea el que es. Amigos, feliz año nuevo, feliz 2021. Espero que el 2021 en lo jugable, creo que no nos podemos quejar. En lo jugable, en los videojuegos, no nos podemos quejar. Ha sido un año bueno, ¿vale? Relativamente bueno. Hemos tenido juegazos de la talla de Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us, Ghost of Tsushima, el segundo juego de Ori. ¿Qué más, tío? Bueno, el Animal Crossing, el Paper Mario. El Hyrule Warriors, no sé, algunos más que me dejaré por el tintero y seguro que muchos juegos que habéis jugado de este año que no son triple A y que os ha llenado de sobremanera. Bueno, Cyberpunk, que yo todavía no lo he tocado. Sí que hice un vídeo opinando. Ya no del juego, ¿vale? No, no, aunque, bueno, hablar de ese juego en ese momento sí que es oportunismo. Pero no del juego, sino más o menos de lo que me parecía a mí toda la polémica que hay de esta hora de que el juego va bien, no va bien y mierdas. Cuando lo tenga, hablaré de él. Espero que me lo traigan los Reyes Magos, porque si no me estás viendo desde España, en España la tradición no es regalar el día de Navidad. Papá Noel aquí no viene. Solo reparte Coca-Cola. Aquí lo que viene es el día 6 de enero, los Reyes Magos, ¿vale? Los tres reyes de Oriente que le trajeron al niño Jesús pues, regalos. Entonces, jugablemente, pues ya os digo, no ha sido un año totalmente malo. Sí ha sido un año malo en general, la verdad. A ver, en el 2021, yo solo espero que estéis todos muy, muy bien de salud, que ojalá no hayáis tenido que pasar por el amargo trance de despedir a nadie, sea de la manera que sea. Y nada más, amigos, corto aquí ya. ¿Vale? Espero que me deis un like y que lo compartáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.